Los aprendices del SENA consideran estimulante el incremento de la remuneración del contrato de aprendizaje. Al menos este año, y mientras el desempleo esté por debajo de un dígito, van a recibir un salario mínimo, estipendio fijado hasta ahora en el 75% de este. Por amor al deporte, Magda Bolívar Marín desde hace años y gratis enseña actividad física a niños bellanitas. Yo llevo muchos años practicando el baloncesto, entonces vi la necesidad en mi barrio de crear un club para formar niños, entonces por eso me regí por la tecnología de entrenamiento deportivo. Hace 2 años buscó cualificar su conocimiento empírico a través del SENA. Para ella es gratificante enseñar, pero lo será aún más con la promesa de un apoyo económico como el anunciado. Si nosotros como aprendices laboramos en una empresa y nos ayudan con la mitad, con el 50 o con el 75, dependiendo pues de la empresa, es bueno y hay buenos beneficios, ahora con mayor razón el 100% y más para las que somos madres, cabezas de familia. Para 250 mil aprendices del SENA, su oportunidad de estudiar es reforzada con este estímulo. El SENA para muchos pueden decir es una opción, no, para muchos de nosotros como yo es la única opción. 654 mil pesos para muchos pueden decir no, es que es nada, para nosotros es mucho. Los aprendices SENA que tienen derecho al contrato de aprendizaje son los que están cursando formación titulada, esto es formación como técnicos o como tecnólogos y obviamente que haya un requerimiento de una empresa de acuerdo con su cuota regulada. En Medellín son 15.600 los aprendices que podrán disfrutar de la prometida remuneración.